compañeros vocales de la Junta Parroquial de Piedras. Siempre es grato visitarlos, saludarlos. Estamos cerca de cumplir un año de actividades y de trabajo, y es bueno reflexionar y hacer pausas en el camino para saber qué tanto hemos avanzado en lo que nos hemos comprometido. Una de las cosas que hemos logrado y hemos conseguido es poder consolidar un equipo de trabajo y poder consolidar un esquema de trabajo de tal manera que los gobiernos locales, los municipios y las juntas parroquiales puedan integrarse con el gobierno nacional, puedan integrarse con este gobierno de la Revolución Ciudadana, que realmente en los hechos está dando muestras de que busca la equidad, busca la justicia social, de que los beneficios de la electricidad, que aparte de desarrollo productivo significa seguridad ciudadana, lleguen a cada uno de los rincones. Y ahora podemos agradecer y decir que los ministros de electricidad y los ministros de Correa vienen a Piñas, vienen a cantones pequeños como el nuestro, pequeños pero de gente digna, de gente noble, trabajadora, particularmente la del sector rural, y vienen a Piñas a hacer el lanzamiento regional del Fondo de Electrificación Urbano, Rural y Marginal. Y no solamente eso, sino que regresó dos veces más el señor ministro de Electricidad, Miguel Calahorrano, a la provincia del Oro. Y el señor presidente ejecutivo de CENEL ha tenido la bondad, junto con el equipo técnico, de visitarnos en el municipio de Piñas, para ahí, en nuestro cantón, con los presidentes de las juntas parroquiales, poder hacer un proyecto, un plan, firmar un convenio. Ha aceptado el pedido nuestro de que un carro canasta venga a sentarse en el Oro, en la agencia de Piñas, de que ahí haya un laboratorio para que puedan trabajar y arreglar las luminarias y darles el mantenimiento debido, para que haya una bodega con repuestos para que se pueda atender no solamente a las parroquias de Piñas, sino a las parroquias de los seis cantones del altiplano orense, que permanentemente en gobiernos anteriores hemos sido postergados y hemos sido olvidados. Esta es una obra pequeña. Las 102 obras que ahora tiene el gobierno nacional en el Oro es una muestra y es la apertura de lo que tiene que ser la gran obra de electrificación rural, particularmente, para que, como es el plan del presidente, efectivamente hasta el 2013 no haya ningún sitio del Ecuador y particularmente de nuestra provincia y de nuestro cantón Piñas, de nuestras parroquias, que no tenga la posibilidad de una luminaria, que no tenga la posibilidad de que sus hijos, de que las madres de familia, de que ustedes, los padres de familia, puedan salir en paz y con tranquilidad. Ese esquema lo hemos logrado. Yo le agradezco, Rodrigo.